Invierte en una propiedad en las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. Bonitas no, lo que le sigue. Escanea este código QR, que aparece en pantalla. Y te llevará directamente a mi WhatsApp, donde podemos platicar varias opciones que te van a interesar. ¿Sales? ¿Está preparando el dron? Estamos aquí donde está ella. El Panamá Jack, y donde está el Hilton. Papá, no cargó mi control. Bueno, pues ahí está Alex, volando el dron. Saluditos. Pues este es el inicio de la grabación del día de hoy. Estamos aquí, como antes quise grabar, que no hemos tenido que ir a casa otra vez. Este es el Hilton, el Panamá Jack. La Avenida Constituyentes, muy larga la Avenida Constituyentes, una de las principales en Playa del Carmen, y ahí delante tenemos un pequeño muelle. Y ahí me voy yo, mientras Alex nos vuela, nos va a volar pues otra vez al Parque Fundadores, un poquito a Playa Car si le llega, y si no, que se venga por aquí. Me grabas también un poquito la zona de mamitas, lo que tú veas, ¿vale? Sube más alto, sube más bajo, va más bajo, como tú sientas. Si hay algún problema me lo dices, ahora vengo. Bueno. Dime. ¿Tiene las llaves? Están puestas ahí. Ah, no, para allá. Pues tenemos... No, puedo. ¿Por qué tengo... ¿Puedo apagar? ¿Puedes meterte en el celular? Sí. Ok. Pues qué valiente eres, que estás volando y vas a apagar con el celular. ¿Puedes hacerlo? Sí. ¿Qué? Antes de que se pusiera a grabar le he dicho, vamos a apagar el aparcamiento. Pero voy a cortar el video. ¿Eh? Voy a cortar el video un momento. Un momento, porque luego no te Venga, gusta. Date prisa, que está volando. Oye, estás en el video. Está grabando. No. Sí. Pues una vez que soluciona el tema del aparcamiento, porque hay que pagar lo del aparcamiento. Si no, tienes aquí el amigo que te pone un cepo de estos y con precaución. Oye, papá, ¿el muelle todavía se podría pescar? ¿Se puede qué? ¿Habrán peces para pescar en ese muelle? Sí, el problema que tienes tú ahí en ese muelle. No me refiero a este, me refiero al de allá. ¿Sí sabes cuál? Sí, pero ahí hay pocos pescaditos. Es el muelle que se cayó. Puse la calidad del video en HD. Muy bien, pues a ver si es verdad que se graba en HD. ¿Esto qué es lo que me está diciendo ahí? No sé, eso tampoco es normal que digamos. Hill light añadida. Bueno, es que la cámara va un poco rara, la verdad. Tenemos problemas con ella desde hace ya días. La GoPro tiene un problema que... La 7, la 8, por ejemplo, que es la que hemos trabajado. La batería que tiene dentro se calienta, se abre un poquitín, nada de nada, sigue funcionando normal, pero eso lo que hace es desajustar todos los circuitos internos de la cámara. Y a veces hace que se ponga en un sitio, se ponga en otro, no funcione bien. Eso es lo que nos está pasando. Solución. Grabar pocos minutos, parar, dejar un rato sin grabar y así. O comprarte baterías nuevas constantemente. Es un problema. Bueno, la GoPro 8 que tengo, en menos de 4 meses se estropeó, está en casa ahí, sin usar. Veo un poco de sargazo en el agua. Hay 3 cruceros en Cozumel hoy, 3 cruceros, estoy contándolo, son 3 cruceros bien grandotes allí de blanco. El tema de los cruceros en Cozumel se ha reactivado a lo grande, ¿eh? 3 cruceros en un mismo día. El mar está pues muy suave, muy bonito. Ya lo vais a ver a través del dron. Hay manchas de sargazo por ahí. Es una pena que lo haya todavía. Yo ya pensaba que se había ido. Todavía no llega. Pero se puede disfrutar del color del mar, muy bonito. No llega con la intensidad de los primeros momentos, pero sí se ve sargazo en el agua. Yo dentro de un ratito, cuando deje de grabar a Alex aquí, me quiero bañar, aunque sean 10 minutitos en el agua, la echa de menos. Ahí está sentado Alex. Si venís a esta zona de aquí con escarpines vais a disfrutar, sí. Con descalzo no, porque las rocas te duelen los pies. Papá, ¿has visto los peces rayados pequeños? No. Ah, están ahí pequeñitos, ahí en la orilla. Alex quiere pescar por aquí, por esta zona.
Y ese muelle es el que me estaba preguntando si todavía podría allí pescar, pero allí hay pocos peces, no hay tantos. Debajo de este muelle sí se podría pescar, pero con dificultad, con nada que haya un poco de oleaje ya no puede. Aunque este muelle hay que tener cuidado cómo se utiliza, porque cuando vienen los barcos no se puede poner uno ahí debajo para nada. ¿Veis esa mancha marroncita? Esa es de sargazo. Pero se ve bonito el día, ¿eh? Muy bonito. Pues ya os digo, es 7 de octubre, son las 3 y cuarto de la tarde. Estamos a jueves. Espero, he subido muchos vídeos estos días, muchos vídeos porque tenía atrasado de Cozumel y tenía lo de Boca Paila y de Punta Arenas. Espero que los veáis, que os guste, además de mi vídeo de cumpleaños. Y bueno, lo subí porque ya estaba allí y poco a poco ese día fui grabando y yo creo que quedó bien. Para mí es un buen recuerdo y para los que me tienen un poco de cariño, pues les va a gustar, y si no, pues no pasa nada. Ahí está, una experiencia más que tenemos aquí en la Riviera. Bueno, pues aquí están los camastros del Hilton. Y la arena por allá, pues no sé, no se está recuperando. Está allí, le falta mucha arena en esa parte de allí. Voy a preguntarle a Alex qué es lo que está grabando, a ver si me lo cuenta. Aunque seguramente pondré el vuelo del dron antes de lo que vamos ahora a hablar. Alex, ¿qué es lo que me está grabando? Un poco Parque Fundadores y me estoy yendo para Playa Acá. ¿Y cómo tiene la señal? Bastante buena. Qué bueno. Luego vas a volver otra vez por el mar, ¿a que sí? Sí. Pero te voy a decir que creo... No, es que no me está gustando mucho cómo lo estoy haciendo. Pero quiero hacer una grabación yendo directamente a Playa Acá. Muy bien. Pero no voy a alcanzar. La batería se te acaba, ¿no? Bueno, pues quédate antes, no vaya a ser que haya problemita. Y ven ya tranquilo para acá. Voy a llegar al río Palas. La próxima vez que grabes, graba desde aquí, desde este punto. Y ya sales. Y entonces, esos 2 o 3 minutos que hemos perdido, pues se ganan. Esa es una de las dificultades. Cuando tú tienes un dron como este, el DJI Mini 2, así se llama. ¿Cómo se llama el dron exactamente? DJI Mini 2. Bueno, pues ese dron tiene para poder recorrer 10 kilómetros de distancia a lo largo, si tiene buena señal. Pero claro, si tú te vas a esa distancia no puedes volver porque no tienes batería, entonces ¿de qué te sirve poder ir tan lejos? Esas baterías el día de mañana espero que las hagan, que duren más tiempo. Duran 20 minutos, pero según qué velocidad y según qué intensidad de lo que tienes ahí de aire, porque no es lo mismo ir con el aire a favor que ir con el aire en contra, entonces no puedes calcular los tiempos muy bien. Va muy ajustado. Aparte, cuando ya le queda el 10% de carga, el dron automáticamente va a aterrizar donde esté. ¿Para qué? Para no caerse de golpe sin batería. Por eso él mismo está ya automatizado. Por eso con ese 10% no cuentes. Si te dice tienes un 40% de batería, pues cuenta que tienes un 30%. Al ratito me quiero ir a bañar sobre la 38, por allí, por aquella zona de allá, donde está el Magical, por esa zona me quiero ir a bañar un rato. A ver si vuelve Alex y ya nos vamos para allá. Cabalote ya está regresando, ¿no? ¿Por dónde lo tiene el dron? Justo adelante de ti. A ver, ¿qué tal? No veo nada. ¿Detrás? ¿Detrás mío? Ah, está aquí. Ahora sí. Decías delante mío, pues delante mío no estaba. O sea, desde el punto de vista que tú me estabas grabando es delante de ti. Bueno. Pues ese aterrizaje a ver si lo hacemos bien. Siempre me gusta grabártelo del aterrizaje, no es por nada, es porque es un aparatito que hay que dominarlo bien para que el aterrizaje sea bueno. Ahora no hay arena porque se la lleva el aire, hay bastante aire ahora, ¿eh? Por eso le está costando aterrizarlo, porque ya veis cómo se mueve su camiseta, su playera, todo. A que ahora había bastante aire. Sí. Pues nos vamos para otra zona.
Allí hay una chica bailando encima del techo aquel y me dice Alex que la estaba grabando con el dron, ¿no? Está bailando sola, ¿eh? Sí, la grabé por un momento, tampoco les pie. Oye, ¿y cómo te ha ido el vuelo del dron? ¿Te ha ido bien? Sí. ¿Qué haces? Pues que estaba la música puesta y no se puede oír mientras grabo. Ah, pero apagaslo del motor. Sí, pero me puedes quitar esa música que si no me va a penalizar el canal. Bueno, pues total, que tenemos un vídeo de dron de esta zona que va a ir en otro vídeo, no va a ir en este, por la cuestión que os estaba diciendo, del nuevo desarrollo con Alan. Os recomiendo que veáis ese vídeo porque ha sido un vídeo de un tirón, no hemos parado en ningún momento. Ha sido una conversación creo que bastante buena en la oficina, luego nos hemos ido a donde está la construcción, ya está iniciada la construcción, y luego yo hoy he vuelto a la construcción que están en plena obra y Ale nos ha grabado con el dron las distancias y todo. Más datos no se puede pasar en un vídeo. Y subiendo esta avenida tenemos el Pirata, ese sitio donde comimos el pescado fresco tan rico. Si no me equivoco, esta es la avenida 40, porque está al lado de la 38, que está a la izquierda. Y tal como pasamos la quinta, que es esto de acá, esta avenida primera que encontramos, esta es la quinta avenida. En la zona ya empieza a ser tranquila por acá, pues ya veis que hay ambiente también. Pues tenemos aquí delante esas sombrillas azules. Esto es el Pirata, ¿lo veis? El cartel arriba. Ahí puedes comer buen pescado, te traen el pescado, te lo enseñan. Eso sí, no es barato, pero es de calidad. Es un sitio para comer calidad y muy bueno. A nosotros nos gustó. Pues nada, camino de llevar al chavalote al entreno. Bueno, pues el chavalote es su entreno. Las 4 de la tarde. Ya veremos, dentro de un rato vengo a buscarle. El campo se ve excelente, ¿eh? El campo se ve guapísimo. Lo que pasa es que cuando hace mucho calor, esta hora es delicada. El chavalote que ya terminó el entreno. Estoy entrando en la avenida 38, voy por la avenida 20. Me voy a ir a la playa un ratito. Allí espero encontrarme con Alejandro, Alejandro Pérez, el argentino. Y hoy es 8 de octubre. Ya lo veis, un viernes. Hay sol y nubes. En este caso estoy con el tema del soleado, pero detrás mío está nublado. Voy a pasar por la avenida tan famosa, la 38. No, pues ahora ya pasando por la quinta. Ya sabéis que la quinta, por el día más tranquila, y por la tarde-noche es cuando se empieza a llenar de gente, con el fresco, los restaurantes, todo. La avenida 38 maravillosa, con su sombra por los árboles, los restaurantes, lo romántico que se ve, la bajada a la playa. Y hay una buena noticia, y ahí os pongo la fotografía. El gobernador Carlos Joaquín ya ha anunciado que estamos en semáforo verde por primera vez en ya más de un año. ¡Qué alegría! Los contagios están al mínimo o casi nada. En esta zona norte estamos así, en la zona sur está en semáforo amarillo. La zona de Bacalar, Chetumal, todo eso está en semáforo amarillo. Voy a dejar el carro lo más cercano al mar. Y creo que el mar está estupendo porque ha subido un vídeo hace un ratito Alejandro y me lo ha enseñado, está precioso. Bueno, pues antes de entrar en la playa os quiero compartir unos vídeos, un vídeo de Pepi Álvarez, que está aquí de vacaciones en el Sando de Playa Car. Me dice que todas las mañanas los monos les visitan al lado de las habitaciones del hotel y me ha grabado cómo están, cómo son el mono araña. Ahí os pongo el vídeo. Está montando el show. Dale, tío.
Bueno, espero que haya gustado el vídeo, espero haberlo puesto, porque a veces no lo edito casi nada los vídeos y se me puede olvidar. También me dice que hay venados, mapaches, coatís, que está encantada con la situación del hotel, que le encanta y que lo está pasando muy bien. Mira cómo está el mar, está precioso, está tranquilo, está hermoso, sin nada de sargazo, qué maravilla. Y yo buscando a Alejandro, que creo que ya he visto su silla. Me ha parecido ver su silla por acá, pero creo que está dentro del agua. Hermoso, ¿no? Lo que sigue, ¿eh? Oye, ¿y por la orilla? Si no me equivoco, allí está Alejandro. Ahora voy a verle, que levanta los brazos, ahí lo tenemos. Qué bueno. Pues ahí me veis con Alejandro, la oficina. Él con su trabajo y yo con el mío. Esa es su silla. La silla que él os puede conseguir, si estáis por acá, de la Tommy Mahama. Y esto es el Magical. Un buen desarrollo, un resort donde podéis tener unas buenas vacaciones ahora sí, con la salida del sol por ahí, el amanecer, y a pie de playa. Los que rentan aquí al lado lo pasan maravillosamente. Ahí entra el agua un poquito. Maravilloso. No, lo que sigue. Ya... Ayer me vine a bañar, tuvo un fallo la cámara, que la cámara está teniendo fallo. Acordaros lo que os dije del tema de la batería. Yo creo que estoy grabando y me graba como le da la gana. A veces se me ponen fotos, se me ponen vista rápida y yo veo que está en vídeo y no lo entiendo. Pues ayer toda la grabación de la tarde se fue al carajo. Así se dice, ¿no? Pues el agua buenísima. Alejandro, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cómo andamos? ¿Tanto tiempo? Oye, disfrutando del agua, ¿no? Hace unos días que no nos vemos, pero todo. Pues sí, hace ya unos cuantos días. Como que me fui a Cozumel, luego allí a Bocapaila. Y tú aquí disfrutando en tu oficina. ¿Cómo estuvo Cozumel? ¿Cumple bien? Muy bien. Cozumel es una maravilla. Sí, es que es más de lo que yo pensaba, porque yo no la había conocido. Cozumel es mucho más de lo que yo había conocido, porque yo había conocido anteriormente solamente... Salía del ferry, me iba al tour de del cielo, me volvía, me daba dos vueltas por la plaza... Chao. Y me voy de Cozumel. Ahora esa era mi opinión de Cozumel. Pero esta vez no, esta vez me quedé tres noches de allí, ahora dos está noches. Lindo. Sí, ¿eh? Está lindo, sí. Nos dimos el recorrido con el carro. Nos fuimos hasta el Beach Club Palancar, que es una maravilla, con el cocodrilo por ahí al lado. Claro. Excelente. Sí, muy bonito. Bueno. De vuelta, bueno, ya estamos de vuelta aquí en la oficina. Eso sí. Es importante. Eso estaba diciendo, que cada uno con su trabajo, tú con el tuyo y yo con el mío. Sí, hoy es feriado en Argentina, así que más tranqui, pero bueno. ¿Hoy qué? Es feriado. ¿Ah, sí? Sí, ¿feriado de qué? Me acuerdo. No, ni lo sabes, que ver la ¿no? fecha, porque no tengo la fecha acá, pero... Pero hoy bueno, pues, el lunes. Ajá. Viernes, sábado, domingo hace. Hace un puente, por decir algo. Sí. Mira esa barca cómo se levanta. Fíjate tú cómo se levanta. Sí. No sé si se ve bien con la cámara, pero parece que quiere dar la vuelta para atrás. Oye, el mar está precioso, ¿eh? Está lindo. Has pillado una época muy buena. Hermosa. Desde que vine, salvo pocos días. Después siempre así ha estado muy lindo. Si vas al mar de Cozumel, sí. En la misma orilla del mar de la ciudad, sí, te sí, encuentras sí. Arrecifes, tío. Claro. Es increíble, te llevas las gafas y, sí. Y disfrutas. Sí. Y no solo eso, lo cristalina que está el agua, sí, está. Transparente, sí. Una pecera. Sí. Es otro mar diferente, aunque estemos aquí tan bonito, porque esto es una preciosidad. Allí. El sábado estuve por ir. Ajá. Tuve el ticket de la mano, todo. Y como estaba feo, decidí al final que no fui. Bueno, pero pues a ver si vas un día que estés en el mar, que esté tranquilo. Creo porque que voy a ir con cuando estés tranquilo, puedes hacerlo. Sí, creo que voy a ir con Mikel y Jan en estos días, vamos a ver. Antes que me vuelva, porque creo que me vuelvo pronto. Estoy en eso. Bueno, estoy pues es una pena que te vayas de nuevo, porque yo esperaba ver aquí a Iris. Sí, pasa que estamos con el tema del colegio de mi hijo. Sexto grado, viaje de estudio y recién se van a desocupar en diciembre y bueno, tenemos varias cosas, contratos con los clubes,
cosas de trabajo y posiblemente vuelva yo ahora y en enero ya volvamos con Iris. Pero bueno, así, pues si solamente es un mes y medio, que bueno. Trabajo, sí. Siempre trabajo, lo más importante. Hombre, hay que comer, hay que dormir, hay que mantener la familia. Hay cosas que están buenas acá y bueno, yo creo que la tercera, cuarta que ya vengo ya me quedo, pero bueno, por ahora tengo que ir y volver. Hay que conseguir la manera, la llave, eso lo digo a todos vosotros. Siempre tenéis que encontrar la llave en la cual os quedáis de aquí con un rendimiento que podéis hacer una vida, porque si no tenéis el rendimiento, no tenéis la fórmula, no es fácil. Sí, eso es muy importante. Nosotros tenemos varios emprendimientos para hacer, el tema que bueno, no hemos acelerado por esto de que todavía tenemos que acompañar a nuestro hijo en esta etapa de que va a empezar el secundario, así que bueno. Pero tú ya has visto las pegas, has visto los pros, has visto las posibilidades, has visto cuánto te cuesta vivir, has visto cuánto cuesta comprar la comida. Como que ya lo tengo todo estudiado, falta quedarnos. Pero tú te ríes de ahora, pero cuando llegaste al principio, acuérdate, era tu máxima preocupación. Sí. Hoy ya más o menos conocemos todos los lugares, conocemos qué podemos hacer. Dicho sea de paso, nosotros tenemos todavía la licencia para poner las tablas. El tema que, bueno, como ahora recién viene la época buena, bueno, estamos en eso. Hemos estado hablando con unos seguidores tuyos, también que les interesa. Siempre tratando muchos seguidores, gracias, que me llaman también de seguidores de Paco y nosotros lo vamos aconsejando acá. Porque no es fácil, como siempre dice Paco, es muy linda la vida, pero tampoco no hay que creérsela que va, no. Uno va a venir y va a vivir del aire. Así que bueno, hemos aconsejado a varios seguidores, varios están embalados, van a venir acá con un par de proyectos. Así que bueno, en todo lo que nosotros con Paco y con Miquel y con Ale los podamos ayudar, para eso estamos siempre. Pues sí, tenéis un buen apoyo aquí en el canal, la verdad. Yo siempre lo he dicho, digo, llegar aquí a playa pensando en vivir, como no sea que tengas tu trabajo online o no sea que tu economía sea solvente sin necesidad de trabajar, los que necesitan trabajar y mantenerse aquí, de cada 10 se quedan uno, máximo dos. Los demás se tienen que ir, ¿por qué? Porque la economía aquí es mucho más alto el gasto que el ingreso. Normalmente así ocurre. Es difícil encontrar un trabajo que te dé solvencia económica, muy difícil. Pero bueno, no es imposible. Claro, distinto para... No es imposible, hay para hacer muchas cosas. El tema que para nosotros que ya estamos entraditos en años, es como que no es lo mismo que venga un chico de 18, 19, claro, que trabajan en bares, en heladerías. Y que le da igual, por decir algo. Su misión es otra, nosotros es como que tenemos que estudiar más el mercado, pero bueno. Y no solamente eso, que tú tienes una responsabilidad, tienes hijos ahí, tienes una familia que mantener. Sí. El que viene solo y solamente es él, él puede decir, mira, si como esto o como aquello, duermo aquí, duermo allá, me da igual. Pero cuando tienes hijos a tu cargo y tu esposa y el resto de familia allí, no puedes tomar las decisiones. Claro, sí, seguro. Ahora yo que estoy solo, vivo a una cuadra y media del mar, o sea, estoy como soñado. Pero bueno, ya con la familia, como dice Paco, ya tienes que cambiar de otro lugar más cómodo, más seguro, que podamos hacer gimnasia. Bueno, ustedes lo han conocido, así que... Si ahora volvemos con la familia, nos mudaremos para aquel lado de vuelta. Así que bueno, estamos con eso. Por ahora vamos a disfrutar del mar, este tiempo que queda. Y al salir vamos a comer esos cacahuetes tan ricos que tienen, ¿no? Así que siempre estamos por acá en la oficina. Pues yo voy a parar un poquito de grabar a Alejandro, que lo pillo siempre. Que con la cámara, ahí atacándole. Me sale, bueno, ya estamos acostumbrados, pero espero que os sirva lo que hablamos. Y yo voy a parar un poquito de grabar, voy a meter mi cabeza debajo del agua y a disfrutar de la conversación con Alejandro fuera de cámaras. Bueno, pues ya hemos terminado. Oye, la oficina está buenísima, ¿eh? Buenas conversaciones, ¿no? Oye, ahora los cacahuetes, eso quiero cooperar. Quiero que... Hemos tenido la charla como una hora. Sí, una horita hemos pegado aquí dentro del agua. Te puedes estar aquí dentro una hora y no tienes ganas de salir. Sí, me estaba conversando, tranquilo. Pues ya ves qué día hace, ¿eh? Y aparte, a ti te encanta este lugar por las palmeras, las palapas, ¿no es así? Como que te sientes caribeño. Como lugar fijo. Sí. Sería 38 a la derecha, segunda palapa. Ahí estamos siempre en la oficina. Bueno, pues yo ya me estoy acostumbrando a venir por aquí también, un poquito. Ya sabéis que mi sitio normalmente es Mamita, que está ahí al lado. Pues también me estoy acostumbrando a venir por acá. Y mira, ahí tiene los cacahuetes preparados. Tiene su mate. Como buen argentino que es Alejandro.
Estos son los cacahuetes, el mate. Tranqui, tranqui. Su sillita. Qué bueno, qué bueno. Pues yo me voy a secar. Y creo que me voy a ir al gimnasio un ratito y ya veremos a ver qué más hago. Mira los colores del mar como se ven. Qué preciosidad. En este vídeo, como ayer grabó Alex, pero grabó con el dron por la zona de Playa Car, voy a poner ese vídeo del dron. Seguramente ya habrá salido porque no sé ni cómo voy a editar el vídeo. Pero que un ratito de playa siempre va bien, ¿eh? Ya habéis visto que llegó el sargazo, sí, llegó el sargazo, pero fue como llegada y desaparecer ya. Porque yo no veo ni una gota de sargazo hoy, nada en absoluto. Y yo creo que está en el... Bueno, yo creo que la cosa se va a poner bien. ¿Buscas adquirir una propiedad en la Riviera Maya? No pierdas oportunidad de invertir en las propiedades con la mejor plusvalía. Bonitas no, lo que le sigue. Contáctame y conoce todas las propuestas que tengo para ti, ¿vale? Mi número telefónico es 9981336417. Paquete con Chacho. Últimamente nos estamos encontrando demasiado. Otra vez, ¿no? Ya Paco en Riviera Maya y Chacho Rivera en el canal, ¿no? Sí, ahorita empecé a grabar desde la CTM. Sí. Para allá, está bien bonito para donde están esos barcos. Está bien bonito el agua y caminé para Mamitas. Volé el dron, lo volé hasta la... ¿cómo se llama? A Colosio. Sí. Hasta el Paradisus. El Paradisus se ve muy bien, se ve muy limpio. Muy cerca de Punta Esmeralda. Ándale. Sí, qué bueno. Entre Punta Esmeralda y 88 está bien limpio. Y pues ahorita estamos aquí... Porque estabas sí. Preocupado de si el sargazo no había y entonces que... Ah, vale, sí, claro. El otro día grabé un video y había bastante sargazo, había recabado mucho sargazo y me pareció importante venir y ahorita grabé y ya está muy limpio. Bueno. Sí. Y ahorita estábamos platicando acá, sí. Platicamos un ratito, el sol está bien fuerte, hace mucho calor. Yo me tenía que poner la playera sí. Porque me estaba quemando, de verdad. Está bien bonito. El único que se quema, ¿quién es? Sí. Tú eres ya piel caribeño, de... ¿no? Caribeño. Piel de cocodrilo sí. Ya. Sí. Sí, no. Sí, igual. Pues para eso venimos a la playa, ¿no? De todos modos. A estar en la verdad que está buenísimo el mar. Ya lo ves cómo está la gente ahí hablando, tranquila, relajada, con los cambios de colores que ya se empiezan a apreciar. En el paddleboard allá también igual. Sí, fíjate tú la distancia que hay. Está calmado el mar. Bueno, Chacho, no, pues, ¿qué más les puedes decir a los seguidores? ¿Qué más? Pues que vengan a visitar la Riviera Maya. La verdad, yo me quedé enamorado de este lugar. Yo me vine a vivir aquí hace unos años y... Y el día a día transmites ese amor, ¿no? Sí, no. Vengan a visitarlo. Yo trato con los videos de compartirles este paraíso. Pues muy bien. Sí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir esa opinión que tienes. Sí, claro. Hasta luego. Nos vemos. Oye, ¿tú cómo te llamas, perdón? Alejandro. A ver, ¿qué es lo que me quedo por acá? Bueno, pues aquí os dejo, ya me voy a ir a lo mío. Chacho hablando con Alejandro. La buena gente se tienen que juntar y ellos son buena gente, tanto Chacho como Alejandro. Pues yo me voy a ir, que me quería ir al gimnasio, pero creo que voy a ir por la tarde y me voy a despedir de esta joya que tenemos aquí. Si seguís a Chacho, qué bueno, porque es una muy buena onda, Chacho. Y de los que me siguen, yo es uno de los canales que de verdad siento que tiene muy buena onda y os transmite lo que está pasando aquí en cualquier momento. Pues ya me estoy despidiendo de acá, de la playa. La verdad que lo he pasado muy bien, tanto con Chacho como con Alejandro. Las conversaciones han sido muy buenas. Hemos estado hablando un poco de todo, desde cuando hemos venido aquí, cómo nos fue para vivir, por qué motivo grabamos. Él graba de una manera, yo grabo de otra. Y bueno, en mi punto de vista, creo que ya lo he hablado muchas veces, pero yo me acuerdo que vine aquí con muy poquito dinero. Estaba yo en Aguascalientes y necesitaba saber mucha información porque tengo un hijo, como es Alex, y no me podía faltar ni de dormir ni de comer. Entonces yo buscaba vídeos en YouTube de la máxima información de la zona para saber qué me podía costar dormir, comer, todo eso, y hacer mis números por el dinero que yo tenía, que era muy poquito, y a ver cómo podía sobrevivir, que es lo que estábamos hablando en el agua. Y en aquellos tiempos yo no veía ningún vídeo de ese tipo. Veía entrevistas, españoles en el mundo, madrileños por el mundo,
luego vídeos de youtubers que subían por 5 minutos de una zona, 5 minutos de otra, pero vídeos completos donde tú puedas, pues, sentir que paseas con esa persona, que haces el día a día, nublado, soleado, cómo está el mar, cómo es esa zona, qué es lo que hay por ahí, pues no había ninguno. Y yo quiero que me perdonen si veis que es muy, muy largo mis vídeos, pero siempre tenéis la opción de parar, pasarlo rápido o poneros en otra zona del vídeo. Bueno, me voy para casa. Hasta luego. La tarde se está poniendo bien oscurita. Aunque hay trozos de sol, por ahí vienen unas nubes tremendas. Voy a llevar a Alex aquí al entreno. Es viernes, el último día de entreno que tienen de la semana. Que no me extrañaría que me llamara en un momento diciendo que pase a buscarlo, porque esas nubes son de fuerte lluvia. Bueno, pues por aquí llovió hace un ratito, pero parece que se está despejando, menos mal. Que te lo pase muy bien, chavalote. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estoy delante del gimnasio, son las 7 y 5 de la tarde, pero no voy a entrar porque cada vez grabo menos en la quinta, ya lo sabéis, que ahora vengo menos también por la quinta a pasear. Estoy un poquito más ocupado, pero bueno, voy a grabar un poquito a ver cómo está la quinta en este momento. Me pongo al gimnasio, tengo mi clase de gym. Ya veis que los restaurantes pasados a las 7 de la tarde están bastante vacíos. El ambiente de paso de gente está un poquito tranquilo. No se ve mucha gente. No sé a las 8 cómo estará. Ahora a las 7 lo veo un poquito tranquilo. Es un viernes por la noche. Un viernes suele ser bueno. Pues yo lo veo muy tranquilo. Quería comprobar esto, quería comprobar a ver cómo estaba el ambiente, porque esto es un termómetro de si hay mucho ambiente, mucha gente paseando, los restaurantes llenos, no sé qué, están los hoteles todo lleno, pero que está tranquilito, pues bueno, ya veremos mañana y pasado mañana. Pues me voy al gym. No sé si voy a grabar algo más tarde. Si le dais un like, siempre me vais a apoyar. Si compartís con amigos también. Si no estáis suscritos y os gusta el canal, suscribiros porque es un apoyo importante. Y espero que os esté gustando lo que os voy subiendo día a día. Ahí arriba voy a ir ahora a mover el esqueleto un poco. Siempre es bueno activar el cuerpo. Lo mismo que comes bien, también tienes que hacer ejercicio. ¿Buscas adquirir una propiedad en la Riviera Maya? No pierdas oportunidad de invertir en las propiedades con la mejor plusvalía. Bonitas no, lo que le sigue. Contáctame y conoce todas las propuestas que tengo para ti, ¿vale? Mi número telefónico es 9981336417. ¿Te has preguntado por qué necesitas una página web? Te damos tres razones. Mayor visibilidad de tu negocio. Comunicación directa con cada uno de tus clientes. Servicio las 24 horas los 7 días de la semana. ¿Necesitas más razones?
No dudes en contactarnos escaneando nuestro código QR con tu celular, que te llevará directamente a nuestro sitio web, donde resolveremos todas tus dudas.